A ver si me escucho ahí. Espero y me escuche ahí. ¿Cómo se escucha ahí? A ver. Déjenme saber. Y vamos a ver cómo se escucha ahí. Let me know if you guys can hear me. Ahora sí, ok.
Ah, estaba diciendo que cada vez sabemos un poco menos de jugadores. Ah, como que siento yo que la gente se está yendo otra vez. Ah, no se ve mucho movimiento ya de este juego. Vamos a ver. Ah, este es el directo 74 y como que la gente ya no tiene interés, así como lo había antes en el juego. It seems to me that the people are not interested in the game anymore. People are interested in something else, but not in the game. La gente Crypto.com, Visa Card, está Metal Card, interesada en otra cosa, Crypto.com, Visa Card, pero no en el juego. Ok, my brother, Marcio Machado, ¿cómo estás, brother? Hoy quiero probar un carro que mucha gente pidió y que nunca probé. Today I want to test a car. We only doing 2 hours. Ahora nada más vamos a hacer 2 horas. Me canso mentalmente mucho con 2 horas. Nitro, 2 horas. Así es de que vamos a testear 10 carros. If you can request only 10 cars, that'd be really good. Si pueden pedir 10 carros, eso va a ayudar mucho. Saludos a Carlos Corzo, a Marcio Machado, a Leonel. Saludos, brothers. If you can only request 10 cars today, that will be really well. I think we got a lower. It's too much testing. Too much testing. Let's go and yes, request 10 cars. Vamos a pedir solamente 10 carros. Y a ver qué pasa, a ver qué sigue. Vamos a ver. Quiero probar un carro. Quiero probar un carro que han pedido mucho y que los he ignorado. I want to test a car that a lot of people have requested and I haven't listened to them. Is this Barro Sparta Class C Rank 1540? Es el Barro Sparta Clase C Rango a 1540. So vamos a ver qué tal funciona este carro en el multijugador. Hello, Hernán y Almeida. ¿Cómo estás, bro? How are you? So, vamos a probar este carro. Let's test this car and see if it's good or not. I know that this car is not the king of Asphalt 8 Class C. Yo sé que este no es el rey de la clase C. Pero a veces hay carritos que sin ser reyes dan buenos resultados. Aquí está la cucaracha. La cucarachota, mis amigos. So, 420 kilómetros por hora en el Sbarro Esparta, 420 km. Que me vine mal. I think I took the wrong way. Sí, me vine mal. No me debí de haber venido por aquí. I shouldn't come this way. La cucaracha tiene menos velocidad. La cucaracha tiene solamente creo que
408. I believe the torque has only 408K. Hello, hello! Rodrigo Arevalo, Race Streets. Diego Torres, hola, bro. El 570. El 570 no es rey. Primero que nada, déjenme les digo, ¿ok? First of all, let me tell you about the McLaren 570. It's not a king, ¿ok? It's not a king. I already saw some people saying that it is the new king. El 570 no es el rey. Ya por ahí miré algunos youtubers diciendo que es rey. Recuerden, el rey de la clase B es el Infinity. El Infinity. Special Edition. El rey de la clase B. Y luego está el Evo. Y luego está el e-tron. Pero el 570 no es. No se dejen llevar. We are gonna try to test. I know mine is not upgraded. No creo que el mío esté mejorado. Porque siempre ha sido un carro inservible. ¿Ok? Siempre ha sido un carro inservible. No, no sé la verdad si esté mejorado o no. Pero nunca me interesó mejorarlo porque nunca sirvió. Ahorita lo revisamos. Así fue bafeado. Ok, listen to this. Yes, the 570 was buffed. Ok, it was buffed. But don't get confused, guys. Don't get crazy. Don't get confused. Just because it was buffed, it's not gonna beat the real ones, the real cars of class B. Nada más porque fue bafeado, no quiere decir que le va a ganar al Infinity. Al Infinity o al e-tron o al Evo. Tal vez por ahí una que otra carrera sí, tal vez. Porque se equivocó, porque es mal chofero. No sé, ustedes pónganle ahí un nombre. Pero el 570 no lo pudieron haber bafeado porque sea rey, entiéndanlo. Porque ese no es el negocio de GameLog. Entonces, sí fue bafeado para crear un interés en la gente. ¡Uh, explotó! ¡It exploded! Y también que iba, hombre. I was doing really well. And it exploded. And I hope. Yo espero. I hope they buff all of the McLaren. Yo espero que buffen a todos los McLaren. No nada más al 570. Creo que todos los McLaren fueron a destruidos en esta actualización. I hope they bought all of the McLaren. No, no just the 570. I hope they bought them, all of them. So I as you saw, my Sparta exploded. It wasn't my fault, and it wasn't the car's fault. It was the game's fault. Como vieron, el Sparta explotó. No perdió porque fuera su culpa ni porque fuera la mía. Perdió por los animalitos que hay en el juego que de vez en cuando explotan. Espero que, dice Carlos Corso, espero que le den un buff a todo, digo, al McLaren GTR. Y luego dice Abel Alfonso, eso es el Infinity. Sí, yeah, exacto, Abel Alfonso. El 570 es solamente un carro para qué, para descontrolar la gente y vender. Es para eso que avientan el 570. ¿Sí me entienden? Le dan un va al 570 y lo tratan de vender bien vestido. Pero no es rey. Entonces,
ni siquiera va a poder competir con los verdaderos reyes del... Este me quiere chocar. Ni siquiera va a poder competir contra los jefes de la clase B. O sea, sí va a poder competir, pero no, no con tanto poder como el Ingu, el Ingu, el Litron. No tanto así. No empiecen a caer en las garras de Gengar, ¿ok? El 570 va a ser otro Lamborghini SD, otro Apollo, va a ser un carro intermediario. So, tenemos a that's another talk. There's another conversation. There are a lot of rumors about Game Love changing everything in Asphalt 8 in order to start. It's a rumor, guys. It's a rumor. Okay, in my case, I try to stay away from believing on rumors, but there is a rumor that Gameloft is gonna take all of the cars from everybody. Okay, it is a rumor, like I say, they're gonna take the cars from everybody. If you own 300 cars, they're gonna take them away. If you own 200, they're gonna take them away. They're gonna take the cars away from everybody, and then you're gonna have to rent them according to how much time you want to play. So according to how much time, let's say you want to play 4 hours, they're gonna have every car for rent, so that you can go and rent it with Fusion coins or tokens and rent the car for 4 hours. That's the rumor that is going on, that is coming up on the next update. So they are already saying they are gonna basically charge everybody, no, yes, you charge everybody an amount of tokens or fusion points to borrow you the car you want to race with. So if you want to race with the Centenario, you gotta pay what, 180,000 or 360,000 fusion points in order to play with the Centenario on multiplayer. Okay, muchachos. Hay un rumor. Yo siempre intento estar alejado de todos los canales de YouTube y de todos los rumores. Solamente sigo pláticas de gente que me sigue, escucho, miro, a veces comento. Trato de meterles otra mentalidad a la gente, pero hay el rumor de que en la próxima actualización nos van a quitar todos los carros, ¿ok? A todos los jugadores. Nos van a quitar todos los carros. Y el jugador que quiera jugar multijugador tiene que escoger un carro. Por ejemplo, yo escojo este. Yo escojo este carro. Por ejemplo, yo escojo este. Y tengo que pagar un... Por ejemplo, 380 mil, un ejemplo, 380 mil monedas moradas para usarlo. Va a haber por tiempos. Si lo quieres usar 8 horas, 12 horas, 4 horas, 24 horas, te lo van a rentar. De aquí en adelante, en la próxima actualización, van a rentar los carros. O sea,
Si tú ahorita eres dueño de 300 carros o 200 o 100 o 10, te los van a quitar, supuestamente te los van a quitar y te los van a rentar. Ya el juego no va a ser que tú vas y escoges el carro con el que quieras jugar cada rato, no. Tienes que rentárselos a ellos para que puedas jugar multijugador. Thank you, Joseph R.J. Gracias, bro. Estamos tratando de hablar los dos idiomas. El punto es de que supuestamente en la próxima actualización van a intentar rentarnos los carros por el tiempo que tú quieres jugar multijugador. Como dije, si quieres jugar con el Yesco, te van a rentar el Yesco, ¿ok? Te van a rentar el Yesco y si quieres jugar con él, vamos a suponer que tú quieres jugar con él 8 horas, te lo van a rentar, un ejemplo, por 180 mil monedas fusión. Ese es el rumor que anda. Como les digo, yo trato, intento de no caer en esos tipos de rumores, porque por lo regular siempre los hace gente que odia el juego. Regularly, people make a lot of rumors like that. Usually people hate the game, because I've been hearing rumors like that for a lot of years, and they are never true. So, like I say right now, I hear about their rumor yesterday, and I start laughing because it's too much. It's too much. I don't believe on it, and I believe somebody has a lot of creativity on their head, and let's hope that I'm right, okay? I believe there is a lot of bullshit, but listen to this, guys. Listen to this. Through the years, I've seen Gameloft doing a lot of stupid changes, okay? So I hope I'm right, and this came from someone with a lot of hate to the game. I hope I'm right, but also keep in mind the Gameloft is crazy. They do stupid changes. They will do anything to get money out of people. Recuerden, muchachos, durante todos estos años yo he escuchado muchos rumores. No han pedido carros, nadie ha pedido carros. Durante varios años, voy a decir 4 años, yo he escuchado muchos rumores de mucha gente, y yo nunca, yo siempre trato de mantenerme alejado de los rumores. Nobody requested a car, no, nadie ha pedido un carro. Y digo que esto viene, esta ideología, este tipo de pensamiento, viene de alguien que odia el juego y que aventó esta bomba a la comunidad para que la comunidad empiece el rumor. ¿Ok? Entonces, durante 4 años siempre he oído rumores bien feos. ¿Ok? He oído rumores bien feos. Y la mayoría de las veces es falsa. Pero sí les digo una cosa. Durante todos estos años que yo he jugado, Gameloft ha hecho cosas estúpidas que son impensables. Debido a esas cosas estúpidas que Gameloft hecho impensables. Por ejemplo, nos quitó la manera de ganar todo, la manera de ganar créditos, la manera de ganar tokens, la manera de ganar partes, nos quitó todo, nos cerró las puertas.
debido a todas las estupideces que Gameloft ha hecho, no descarto que se les ocurra una idea así. ¿Ok? No descarto. Déjenme, me concentro un poquito. Let me get focus a little bit. Race looks a little harder. Esta carrera salió un poco difícil. So my friends, I am 25-75 a believer. Okay? 25% that I believe the game of will do crazy stupid things. And 75% that I don't believe. Ok, muchachos, creo un 25%, un 25% yo creo que lo pueden hacer, un 25%. Sí creo que lo pueden hacer porque han hecho estupideces tan grandes que da risa y no se creen. Pero un 75% no lo creo. So, I am 25-75. Ok, 25-75 that I don't believe it. 25 that I don't believe it. That I believe that they could do it. And 75 that I don't believe it. 75%. Ok, entonces mis amigos, lo que yo les puedo decir es que no se me estresen. Les decía yo al equipo, al grupo OG, al equipo OG, les decía esta semana. Diviértanse, diviértanse. No dejen que el juego los aplaste, no dejen que el juego los estrese, no dejen que el juego los canse. Diviértanse. Y cuando el juego ya no sea diversión, apáguenlo y váyanse a hacer una cosa que les divierta. ¿Ok? Así es de que con estos cambios que supuestamente vienen. Es lo que les digo a todos, diviértanse hasta donde llegue y después nos vamos a divertir a otro lado. Like I was telling my good OG friends this week, have fun with the game, have fun. And when the game becomes very stressful or very tiring, turn it off and go outside and have fun with something else. Don't try to burn your head. Just with a lot of stress and tire over this game. Have fun because it is what it's all about, to have fun. Diviértanse porque este juego es para divertirse. No se dejen llevar por rumores, no se estresen, no se cansen. La vida sigue, el juego se va a terminar, tu vida se va a terminar. Así es de que diviértete lo más que puedas. Have fun, right? Do not become over stressed about it. Become over stress over this game, guys. So, yo trato de darles diferentes diferentes puntos de vista porque yo tenía este juego mucho tiempo. Ok, lo jugué, yo jugué el juego por diversión, yo jugué el juego por equipos y yo jugué el juego también por competición. Ok, y cuando jugaba por competición y cuando jugaba por equipos,
Y cuando jugaba solo, era bien estresante porque había que pelear, había que ganar. Y luego se estresaba uno que estoy en segundo lugar y que estoy en tercer lugar y que estoy en cuarto lugar y que estoy y estresado, queriendo hacer mejor. ¿Para qué? ¿Para qué ser mejor? Es un juego en el que de aquí a 5 años nadie te va a recordar si eres mejor o no. Ok, so, my friends, I want you to see the things, everything in a different way. I used to race by myself. I used to race for fun. I used to race by teams, and I used to compete. So I was when I used to compete and race by myself, I was always very stressed. Really, I wanted to be second place or first place or 10th place or I was always worrying about placing myself in a better way. For what? My goal, guys, is for you, after racing so much time at a top level and not having fun, because I wasn't having fun. I had to practice every day, and practicing every day wasn't fun. It is a point where your head starts to become very tired. So my point right now, guys, is to let you know to have fun. If you lose, if you crash, if you are top 500, if you are top 10,000, have fun, guys. Diviértanse, diviértanse, no importa en qué posición estén. No, no importa, ustedes diviértanse y no vivan preocupados, porque al final de cuentas este juego se va a terminar y ustedes, su vida va a seguir. Su vida va a seguir y nadie se va a acordar de que ustedes fueron primer lugar ayer o antier o el mes que entra. Nadie se va a acordar de nada de eso. Y en su corazón se van a llevar, oh, yo me aburría bastante haciendo una vuelta o tratando de hacer una vuelta. Sí, bro, el Race Street, por favor, brother. Aviéntate la lista, bro. Entonces, yo lo que quiero que ustedes aprendan es a divertirse. Yo hice 1,000, 2,000 carreras por temporada, bien estresado, bien cansado. ¿Y para qué me sirvió eso? ¿Para qué? Ahora sigo aquí divirtiéndome y es lo que quiero intentar enseñarles, que se diviertan y nada más que eso. Ok. Ah, ¿qué carros quieren ver, muchachos? ¡Oh! Vamos a ir a ver el 570. Alguien dijo que lo viéramos. Vamos a ver si lo tengo mejorado o no. Let me see, guys. Aquí está. No, no está mejorado, está tuneado. Rango 1456, velocidad. Casi 400 kilómetros por hora. Vamos a ver. ¿Ya llegó el Nightmare? Yo quiero que ustedes disfruten el juego por el tiempo que queda. ¿Quién sabe cuánto quede? Tal vez le quede un mes o dos. Tal vez le quede otro año. Diviértanse, porque hay que llevárnoslos a la tumba, hay que llevárnoslo en buena memoria. No se estresen, no se estresen porque el estrés no es bueno. Ok, bueno, ok, mi brother Román Lozada, que trabaje, no trabajes tan duro, bro. No trabajes tan duro. No está mejorado el 570, pero le voy a dar una vuelta a ver si se le nota alguna diferencia.
My 570, like I said at the beginning, is not Max Pro, but I'm gonna give it a try around these low level cars and see if we got better. You can tell when a car, okay, there is a difference, and you can tell when a car gets better. A little better acceleration. Nitro. $388. I'm sorry. I thought it was 400. 388. It seems better. I can tell. Sí, se siente más estable. It does seem more stable. $388 is low. I can still upgrade it. Tiene que ser mala la aceleración de este carro. Tiene que ser mala porque no lo van a poner para que le gane al e-tron o al Evo o al Infiniti. So, guys, don't start dreaming. The acceleration of this car cannot be that good. Why? Because if they buff the acceleration at a top level, then this car is going to beat the Infiniti and the e-tron and the Evo. And they don't want that because if that happens, they won't sell the other cars. So don't start dreaming about it. This car has to have a bad acceleration, okay? So el Renault Tresor nos ganó. Ya va mucho más rápido. Déjenme, le doy una mejora. Let me upgrade it. I'm gonna put one or two upgrades. I'm gonna put one or two upgrades. Where? I'm gonna do speed. It has a good handling, eh? It has a good handling because I like how the car drove and it has zero handling. Tiene buen manejo porque tiene, lo tengo en cero y manejaba muy bien. Exacto, Carlos Corso, exacto. This car is just like the Ferrari, la Ferrari, like the P1. What else? ¿Cuál otro, muchachos? Este carro se parece a la Ferrari, Ferrari, la Ferrari, al P1, el IW8, todavía, el BMW i8, yo pienso que todavía es mejor que este carro. I believe the BMW i8 is still better than this car. Ferrari, la Ferrari, the P1, the i8. In some other ones that I don't remember right now, maybe even the SCG are better or the same as this car. Tal vez hasta el Apollo M o el SCG son iguales o mejores que este carro. A lo mejor son iguales. No se vuelvan locos, amigos. No se crean de. La aceleración te van a llevar esos chamacones. El Nitro no es el mejor, pero no está mal. Nitro is not the best, but it's also not bad. I like the handling. Well, not the drift radio. Me gusta el manejo, pero no el derrape.
Se resbaló ahí, no sé si lo vieron. I don't know if you guys noticed the drift radius. Look, it's not that bad neither. No está tan malo tampoco. El SCG tiene peor drift radius. The SCG has a worse drift radius. Ok, tal vez tuneado este carro sirve, my brothers. If you tune this car, it might work, ok? If you tune this car, it might work around 1560. Yo creo que si lo tunean por ahí entre 1560 y 1600, estaría bien. I believe that, yeah, he got KD, bro, the SR1. I believe that if you tune this car around 1560 and 1600, it might work. Tal vez funcione, ok? Yo le subiría, si lo siguiera tuneando, le subiría el nitro. El nitro. Y no puedo ver esto. So I'm sorry que no tengo ese carro. Pero yo sé que no puede. Yo sé que no puede ser rey. No se dejen engañar. I know that this car cannot be a king. It can give you good results. Like the P1, like the Ferrari, la Ferrari, like the Apollo N, like the SCG, SCG. It can give you good results like that, but it's not a king. Aquí dijo alguien, dice, sí, el día de SR1, ¿verdad? El I8 debería de encontrarse con el 570, bro, porque son casi el mismo rango. Deberían, porque son casi el mismo rango. Deberían de encontrarse, porque el 570 máximo rango es 1680, creo 1690, y el BMW también tiene el mismo rango. The BMW i8 and the 570 and the e-tron and the Evo, I believe they all end within the same rank, within. So I believe they will face each other. Yo pienso que esos carros van a enfrentarse uno con otro. El Evo, el e-tron, el 570. Déjenme les digo por qué pienso eso. Porque yo pienso que terminan como en el mismo rango. Y si no, déjenme veo. Let me see. Ok, let me see. Déjenme veo. That was something I didn't look. Eso fue algo que no miré. Miren, el McLaren 570. Hello, RPM. How are you, bro? El McLaren 570 termina en rango 1678 a Max Pro. Entonces, este carro mira a los e-trons, mira a los Evos, mira a los Infiniti STE y mira también al BMW i8. ¿Ok? Miren. Miren, miren ahorita. Miren ahorita. Para que vean que no les echo mentiras. Aquí está, 1680, is the same rank. The BMW i8 is the same rank as the McLaren 570. So they will all face each other. They will all face each other. So, yes, the 570 will have a lot of issues facing even Razvani X and Razvani Alpha.
They will even face those cars when they are tuned. So también van a ver Rasbani X en Rasbani Alpha cuando estén tuneados. Entonces el 570 es un carro que promete triunfos al igual que el P1, al igual que la Ferrari, al igual que la Polo N, al igual que el SCG, al igual que el BMW 8. No hay mucha diferencia, brothers. There is not a lot of difference between the cars that I named and the McLaren 570. There is not a lot of difference. Don't go crazy. Saludos a el internet for Tech Motion. Okay, déjenme ver a ver si gano una carrera, brother. Let me see if I can win a race with this. In this junky car, we jump solo basura. Come on, big burrito! Saludos a mi brother James McDowell. How are you, brother? So this is the Rasbani Beast X. Okay. Let me tell you this, guys. Let me tell you this. If you were to tell me the Rasbani Beast X versus the Ford GT, which one is better? ¿Cuál es mejor entre el Ford GT y el Rasbani Beast X? Okay, which one is better? Which one? Okay, to me, they are both the same. Los dos carros para mí son iguales. El Ford GT y el Rasbani Bestia X. Para mí los dos son iguales. Nada más la diferencia la hacen las manos. The difference in between both of them are your hands. Your hands. If you are used to those dancing light cars, then the Rasbani X is better for you. But if you are used to more stability and not like a little bit of heaviness on the car, then the Ford GT is better for you. In my case, those two cars are the same, but I prefer the Ford GT because of my hands. They don't like those quickly reactions of the X, of the Rasbani X. En mi caso, para mí, los dos carros son iguales. Los dos carros para mí tienen el mismo valor. Los dos carros tienen el mismo valor, pero la diferencia la hacen mis manos. La diferencia la hacen mis manos. Entonces, y la diferencia de los carros también está en tus manos. Déjenme. Oh, la diferencia también está en tus manos. De que si te gustan esos carros que son brincolines y que reaccionan bien rápido, entonces para ti es el Rasbani X. Pero si te gusta un carro estable,
que se sienta un poquito, poquito pesadito de atrás, entonces es el Ford GT. En mi caso, yo no puedo con carros como el Rasmani X. Mis manos no son para ese carro. Y por eso decido el Ford GT. Entonces, si ustedes me preguntan cuál de los dos, para mí el Ford GT, pero los dos tienen el mismo, las mismas características, el mismo poder. Entonces, si ustedes son mejores con carros que son más sensibles y menos pesados, entonces el Rasvani X. Pero si les gustan pesaditos y estables, el Ford GT. Like I say, guys, it will depend on your hands. If you like light cars and really, really quick to respond, then the Rasvani X. But if you are like me, that your hands are old and crooked, then the Ford GT will be your best option. No, bro, no salí primero. Ya tengo dos carreras que salí atrás de ti. Ok. Oh, yeah, bro. Don't remember that, bro, because I get mad. James McDowell, don't remember that, because then I get mad, bro. They were super, super cars when they used to be 500 or 501K por car. No empiezo primero. My brother Leonel is saying that how can I start first always? I'm not starting first. No estoy empezando primero. Eso es lo que les decía. That's what I was telling you. Eso es lo que les decía. Si sus manos no están puestas a lo rápido, entonces, a cómo responde el carro bien rápido, entonces este carro no es para ustedes. No, la agarré mal. Yeah, iban a 501, 500, 500, 501 iban, bro. Oh, my brother, Auk, how are you, bro? I'm fine. Dice, can you play with the Vulcan? Let me see the list, bro. We have a list going on, and I want to see the list in order to change car. I gotta see the list first. Race Street is keeping up the list, bro, with the cars they want to see. Right now they want to see a Hot Wheel. Ahorita quieren ver un Hot Wheel. Exactly. Thank you. Thank you, Carlos Corso and James McDowell. It is true. But es cierto lo que dice James McDowell y Carlos Corso. También depende de las pistas, pero yo sé que hay gente que cuando domina un carro puede dominar también muchas pistas. I also know, bro. I also know, guys, that when someone drives a car every day and every day, every day, every day, they also get used to the car, and they can rule almost on any track. So for those guys, they might prefer the Rasvani X in long tracks, and they might prefer, and some might prefer the Ford GT. But it is true. It will depend a lot on the track too. Okay.
Oh, there is another. Ok, thank you, Marcio Machado. Ese es otro carro, amigos, que Marcio Machado está mencionando, que se nos olvidaba. That's another car that we forgot. Ok, that's another. It's class B, right? It's the class B. Marcio Machado es el class B Mercedes. Es cierto, muchachos, el Mercedes Benz Black Series, también cae en el rango del 1680. De Mercedes Benz Black Series also falls into the ranks of the 1680s. So we're gonna take that one. Vamos a, but I believe I have that one at Max Pro. Creo que ese sí lo tengo a Max Pro. Six 1676. Ok, parece que ese sí lo tengo a Max Pro, ¿eh? I believe that car it is Max Pro in my inventory. Thanks to Marcio Machado for remembering. Sí, los van a poner a venta, pero la última vez que los pusieron en venta, los Hot Wheels valían $100. The last time they put the Hot Wheels on sale, the cost was $100, which is a lot of money. La última vez que los vi, como les digo, el precio de los Hot Wheels era de $100, lo cual se me hace mucho dinero a mí. Mapatos, it's going to happen. It is still a lot of more speed to fight the cucaracha. Well, there is a cucaracha in the back. There is a cockroach in the back. It is designed for. No! I thought it was going to, you know. Oh! These are really fun to drive it. Es muy divertido el manejo. Es como un poquito como el Atom, pero este tiene mucho derrape a comparación del Atom. Y it has a lot of drift radius, but it feels kind of like the Atom. Of course, the Atom has no drift radius. Valían $100. A mí se me hace muy caro. Ok. Estaba atrás de un tresor que es Max Pro y adelante de una cucaracha que no es Max Pro. Estaba Leonel con sus Saharis, pero también está tuneado. Ok, so it kind of, I don't like the speed and they nerf the acceleration. No, no me gusta la velocidad del twin mío, pero y luego también le nerfearon la aceleración. El problema de los Hot Wheels, mis amigos, no sé si ustedes lo sepan, es que va por contratos. La compañía Hot Wheels tiene que hacer un permiso para que GameLoft pueda venderlos. Entonces, a Hot Wheels no le importa el dinero que estos carros produzcan. Si los vende GameLoft, les importa más el nombre, les importa más la fama. Estos carros nomás fueron sacados una vez, me parece, una o dos veces, y puestos a la venta dos veces, que yo recuerdo. Y miren, la cucaracha Max Pro se lo lleva bien feo.
fueron una vez puesta a la venta y dos veces, no, dos veces puesta a la venta y una vez fue torneo. I don't remember clearly. How many times they were put for sale, but I believe only two times. Okay, guys, this is the last race with the Twin Mio. It is a good car and a good looking car too, and a lot of fun to drive it, but it cannot compete with the design torque. This guy KD me and then disconnected. Tampoco puede competir con un Tresor. Son carros de mayor velocidad. Hay que ser abiertos que el Twin Mio nada más es puro lujo. The Twin Mio is just a luxury. It's a luxury for your garage. Ok, tenemos. Hola, Ever Morales Montañez. La lista sigue con el McLaren GTR, ¿cuál es ese, bro? McLaren GTR, no sé cuál sea ese. No, vamos a testear el Mercedes primero, porque va a quedar la duda. No vamos a completar todos los carros. I'm gonna test this car. Because this is on the festival. This car is on the festival. And I want to... Oh, it is Max Pro. Okay. I want to clear it out. Lo quiero quitar de la lista y salir de la duda. Porque hay muchos carros y no los vamos a completar todos. There are a lot of cars. And I don't think I'm going to go through all of them. Anyways, guys. This car used to accelerate really hard. Very good. Is what I mean, really good. I don't know right now. Este carro aceleraba muy bien con una velocidad de 474, creo. No, 464. Vamos a ver cómo lo nerfean. Let's see how they nerf this car. They nerf the acceleration. What, 458, 457, sorry. $457 de velocidad. Es un poco pesado para acelerar. Vamos a ver aquí el derrape en la curva del diablo. Let's see the drift radius. Oh, he has a new drift radius. Buen, muy buen derrape. Muy bonito de rap, me gustó. Ok, lo único que no me gustó, the only thing I didn't like was the acceleration. Ok, so let's go. Vamos a seguir. No creo que haya ningún Nitron aquí. I don't believe there is a Nitron in here. Yeah, there wasn't, because this car, I didn't like the acceleration, but let's see it. Vamos a seguir viendo. Sí, Abel Alfonso, se ve mejor que los otros carros. La verdad no creo que mucha gente tenga este carro, porque este carro era bien difícil de ganar. It was really hard to win this car. At a low rank, because the drift radius was really, really bad. Actually, this could be the second hardest car I won besides the Ferrari Pista. En un descuido, yo quiero decirles, mis amigos, que este es el carro más difícil, el segundo más difícil que yo gané. A un lado del Ferrari Pista. Este carro fue
una gran dolor de cabeza ganarlo, porque se resbalaba como un jabón. This car used to slide, just by turning a little bit, it used to slide like crazy. So, it was really, really hard to win it, and I believe that a lot of people don't have it. Look, this is a real test. Ah, for real? No me dejó salir. Oh, se me olvidó. I forgot about it. Se me olvidó el derrape. Se me olvidó que ya no tenía derrape. Di la curva pensando que tenía derrape como antes. Ni modo, amigo. Mala carrera porque el muchacho de enfrente, en lugar de acelerar, creo que se enfrenó. I don't know, guys, but I believe that guy pushed the brakes instead of taking off. Yo creo que ese muchacho me frenó en lugar de. Era un Chrysler, bro, no era un hispano. Era un Chrysler ME412. No sé, muchachos, pero me gusta el Black Series. Pero no crean que para gastar por él. Me gusta el nuevo buff que le hicieron. Creo que como quiera que sea. Es imposible ganarle a un e-tron o a un Evo o a un Infinity. Imposible, digo, en la manera de que los otros jugadores tengan también sus habilidades. Es imposible porque el carro se siente a que la aceleración no le ayuda. It will be really hard to win with this car again. También no se olviden del TBR, Sahagis, amigos. Also, guys, don't forget about the TBR, Sahagis, ¿ok? Don't forget about the car. Otra vez estuvo mal el comienzo, pero creo que el carro tiene empuje. Fíjense, good handling, guys. El carro tiene buen manejo. Es bien estable. Bien estable. El carro tiene buen manejo. Es bien estable. Si nos sobra tiempo, lo vamos a seguir probando. No se olviden del TBR Saharis, guys. Don't forget about the TBR Saharis. That he also falls into the same rank. No se olviden. Vamos a ir con la lista. Let's go with the list. McLaren GTR. That car is no good, guys. I can tell you right now. Les puedo decir desde una vez. El McLaren GT RS o como lo quieran llamar. No sirve este carro, ¿verdad? I believe it's this one. Ya, es este. This car is no good. And it also falls into the same ranks. También cae entre los mismos rangos. No, no problema, Marcio Machado. Thank you for reminding me of the car, bro. The car used to be the king couple updates ago. El McLaren, el Mercedes Black Series. Hace poco era el rey y ahora, gracias a Marcio Machado que nos recordó de él, este carro es malo. ¿Por qué es malo este carro? Porque cae en la categoría de los reyes.
This car, the reason this car is bad is because it falls into the king's category. So rank 1670, 1680, 1690, this car is in the middle. That makes this car really, really with really, really bad luck. Okay, vamos. Me tocó enfrente para acabarla. Ahí va un hilo. Lo lleva a Leonel. Ahí está la prueba cómo el Ivo aceleró comparado con el GT3. Se resbala, dos resbalones. Did you guys saw that? It is kids. Se resbala como todos los McLarens, like all of the McLarens lately. Like all of the McLarens lately, this car escapes. It has a really good speed. Tiene muy buena velocidad. ¿Ok? Muy buena velocidad. Mal nitro. Vamos a darle otra carrera. Let's give it another try. ¿Ok? Let's give it another try. It was a nitro in the back. No tiene suficiente velocidad el nitro para pegarse. Vamos a darle otra. Yeah, it skips really. Ok, let me make it clear. Déjenme aclaro una cosa. ¡Oh, se resbaló solo ahorita! Este carro siempre se ha resbalado desde que lo sacó Gameloft. This car has always skated since the beginning of times. Since the beginning, since Gameloft brought it to the market, it has always skated. But right now, you got more chances to win a race than before. It was useless before. Antes era un carro inservible, ahora tienes más chance de ganar una carrera con él. Carro se vuelve loco, amigos. La verdad. Mira. Y no me dio nitro. Wow. I didn't get any nitro. And you saw that he did like four barrels. Hizo como cuatro volteretas. Y no me dio nada. Fue una mala salida. It was a bad start. So we're gonna give it another race. Vamos a darle otra carrera. Voy a ver cómo funciona el derrape. Déjenme ver cómo funciona el derrape. Este carro no tiene derrape. Tiene buen manejo, buen derrape. Tiene buena aceleración, buena velocidad. Mal nitro. Y se resbala. ¿Ok? Pros. It has a really, really strong rivals. It has. I'm sorry, cons. I'm sorry, guys. Cons. It has a really good acceleration. It has really good speed. Really good handling and drift radius. Okay. Pros. Now we are going with cons. Bad nitro. Skates. And it has a really strong rivals. Los cons. Lo mejor del carro es que tiene aceleración. Tiene buena velocidad, buen manejo y buen derrape. Lo malo del carro es que tiene mal nitro, se resbala y tiene un rango donde están los peores carros que hay que enfrentar. Así es de que ustedes decidan. No sé si me di a entender.
No sé si me di a entender. I don't know if you guys got me. The car has a really good acceleration, really good speed, really good handling and drift radius. But it has a really bad nitro efficiency skates and it falls into the bad guys, e-tron, Infiniti and Evos, okay? A ver si se ve bonito el carro, a mí siempre me ha gustado. That's another good thing about this car. It looks really pretty. But believe me, with Game Love, the prettier the car, the worse that is the performance. Créanme, acabo de decirlo ahorita, con Game Love, entre más bonito esté el carro, más peor es su rendimiento. Así es, mis amigos, disculpen que se los diga. Vamos a ir con la Ferrari y el Porsche Cayman. Ok, Ferrari. Ah, quiero hacer otra carrera con este para salir bien de dudas. I want to do another race with this car just to make sure that I told you the right thing. Okay, but you can see how the nitro was down really quick, especially on this track. I hope it lands well. No. Bueno, está bien, vamos a probar. Vamos a probar el derrape. Muy buen derrape. Y hace muy vida. Drift radius. Ya sabía que no lo iba a hacer bien porque la agarré muy alta. Ok, let me tell you something. The nitro efficiency, it is bad, but it's not that bad. It's not like really, really bad. But remember that at their rank, you have to face the best cars with the best nitro efficiency, okay? Pero recuerden que en el rango de este carro, van a enfrentar a los mejores carros de este rango con el mejor nitro. Así es de que yo no lo recomiendo. I do not recommend this car, okay? ¿Qué puntuación le doy? What rating should I give this car? I give it 410. 410 rating. A este carro yo le doy un 410 de puntuación. No alcanza para más. ¿Quieren ver el McLaren P1? Like I say, guys, 410 to this car. McLaren P1 is here. The same thing with this car. It's all the same, guys. The difference between the Kings and this car is the acceleration and nitro efficiency. Es todo igual, muchachos. Este carro también cae en el mismo rango. Es todo igual. La diferencia es entre los Reyes y estos carros es la aceleración y la nitro eficiencia. Vamos a ir con la Ferrari al último. El McLaren. Oh, seguía. I'm sorry. Oh, P1 GTR. No, ese no lo tengo, bro. P1 GTR no. So, este no era el que querían ver. Bueno, ya estamos metidos. We are already on the race. And let's see what the P1. They want to see the P1 GTR. El P1 GTR era un carro inservible, siempre lo fue. ¿Con quién estoy jugando que no aceleran? Who am I playing that they are not accelerating?
Costa Lana Spinner. Perdí mucha velocidad ahí en la salida, la verdad. Ahí fuera con estos dos. Ah, entonces el GTR no sirve, bro. Ni lo tengo tampoco. El GTR, P1 GTR, I don't have it. And it's no good anyways. Ok, so nos movemos a la Ferrari, bro. A la Ferrari. P1 GTR, I don't have it. And it's no good anyways. El P1 GTR no lo tengo. Y como quiera que sea, no sirve. Aunque lo tuviera, no sirve. Es un carro, como es un carro más. Yo creo que el S. Hay un carro que acaban de mejorar hace poco. Renault Sport. Ese carro es mejor que el GTR P1. The Renault Sport is better than the GTR P1. Ok, este es otro carro que cae con los reyes. This is another car that falls down into the e-trons and Evos and Infinities. Ya les dije que el 570, ya les dije todas las características de él. Si quieren ir a ver lo que dije de ese carro, trácenle al video. I already said what the characteristics are The characteristics are for the McLaren 570. If you wish to hear it again, all you gotta do is play back the video. Tienen que regresar el video si quieren escuchar mi opinión sobre el McLaren 570. $459K for the Ferrari, la Ferrari. Vamos a ver quién estaba. McLaren. Bugaris. Si les ganas a los e-tron con el sexto elemento, entonces los e-tron son malos choferes. Esa es una idea. La otra idea es de que tú seas ya muy bueno con el sexto elemento. Pero carro a carro, carro versus carro, el e-tron es más fuerte que el sexto elemento. Ya todo depende en las manos de la gente, en las habilidades. Saludos, Sergio Avelino. How are you? ¿Cómo estás? If you guys beat the e-trons with the sexto elemento, there is something wrong in there. Either the drivers of the e-trons are really bad, or you are a gifted racer. Thank you.
Because if you pair the sexual element versus the e-tron versus to versus, the sexual element has no chance to be the e-tron. So, aquí está el Ferrari, la Ferrari. Vamos a ver otra carrera. Let's do another one. Okay, I believe the Ferrari, la Ferrari is a good car. It's actually better than the P1, and it's actually better than the 5. I believe it's better, or it will be better than the 570 McLaren. Yo creo que este carro, la Ferrari lo han bafeado a tal grado que puede ser mejor que el McLaren P1 y que hasta que el McLaren ese nuevo que acaba de salir y que trae a la gente loca creyendo que es rey. Pero yo pienso que este carro es muy bueno. Tiene buen manejo, tiene buen drifting, buen derrape, buena aceleración, buena velocidad, mayor que e-tron. He has a good drift radius, good handling, good acceleration, good speed. Top speed is 458. E-trons are in the back. Los e-trons vienen atrás. So I give it a good qualification. So sí le doy una buena calificación a este carro. Porque sí le bafearon la aceleración. Ok, venía un TBR Saharis y un gran Sport. Ok. Sí le doy buena calificación a este carro. No sé si miré e-trons, pero tal vez si empieces enfrente de los otros te choquen, pero rendimiento sí le doy un 6-10 a este carro. I give it a 6-10. 6-10. Sí le doy un 6-10 a este carro. Ok, vamos a ir con el Nissan GTR Nismo. Porsche Cayman. No recuerdo cuál sea el Porsche Cayman. I don't remember which one is the Porsche Cayman. This one? ¿Cuál, bro? Is the one? This car used to be really good. Este carro estaba muy bueno. Muy, muy bueno. Ya no le agregues a la lista, bro. Ya déjale así. Este carro, this car used to be really good. It was one of my favorite cars. It used to have such a good, beautiful driving, and the nitro efficiency used to be so good. Of course, the speed used to be low, but the acceleration used to be really good. I don't know how it is right now. Este carro tenía un nitro, un manejo y una aceleración muy buena, pero la velocidad la tenía muy baja. Sí, me atrevo a decir, I'm gonna say it, maybe you don't agree with me, but this car could be one of the most beautiful cars of the game. Yo me atrevo a decir que es uno de los carros más bonitos del juego, más sexys. Me atrevo a decir. Ok, sí cae en ese rango, bro. Uy.
417, ¿eh? So sí se puede pelear. You can fight the Filipina with that speed. Sí se puede pelear con esa velocidad. Pero así como me chocó ya, me dejó fuera de la pelea. No importa, no importa. Come on, come on, bro. Come on. Come on, boy. Come on. Come on, baby boy. Come on. On, big boy. Oh! Estaba el mío en segundo lugar ya, brothers. No le hace, come on, boy, come on. ¡Maldita suerte! Ok, vamos a ver, let's see. Ok, guys. With the speed of the Porsche Cayman, you can listen to this. With the speed, you can fight the Pininfarinas. Con esa velocidad, 417, sí puedes pelearle a las Pininfarinas. La aceleración no. Si la aceleración, si empiezas enfrente, te van a arrollar. Mira, aquí está el que me atropelló, Lessing Rías. Entonces, a GTR siempre escoge el carro más potente y siempre nos gana. Entonces, no creo, no creo que es muy sexy el carro. Es muy bonito, tiene muy bonitas. Tiene muy bonitas. Estadísticas. ¿Qué les puedo decir? Nomás la aceleración le falla al carro. The only bad part of this car, there is only one. The acceleration. It has good speed. It has a really nice handling, drift radius, nitro efficiency. Tiene cosas muy buenas, pero la aceleración no. Si a ustedes les gusta así, ese es su problema. Vamos, 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 burro. Se me cansa este burrito. Vamos, burrito, come on. Mi burro, cama, 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 cama. La regué, ahí me cerró. Yo debería de haber ganado esta carrera y la regué. I should have won this race. But when I saw that I was going to hit him, I released the brake. Cuando miré que le iba a pegar en la curva, le aflojé al freno. Pero aquí está un Pininfarina dándole el Porsche Cayman, dándole pelea a un Pininfarina. It is a good car. Es un buen carro. Es un buen carro y sí lo recomiendo. Sí lo recomiendo, sí es buen carro, pero recuerden, tengan esto en mente, cuando empiecen enfrente van a sufrir. It is a good car. It is a good car. But when you had
The time when you have the epinefrina in the back, you are going to suffer. Vas a sufrir el Nissan GTR. Vas a sufrir cuando empieces enfrente de los epinefrinas. Nissan GTR. Nissan GTR mismo. Nissan GTR mismo. I don't think I have, no creo que tenga ese GTR. No. Está tuneado. Ram 1581, 428 kilómetros. 428. Lamborghini egoísta. Lamborghini egoísta. Yo ya sé, I already know that the Nissan GTR Nismo is no good. ¿Por qué no sirve este carro? De vuelta, otra vez la misma explicación. Miren el rango, ¿ok? Miren el rango y no sirve. No podría competir contra los grandes, grandes carros. Hay mejores carros que este. Oh, ABD Gaming 1818. ABD Gaming dice que ya está bien aburrido del juego, que ya no puede más, pero que le gusta estar viendo el directo. Amigo, brother, ABD Gaming 18, you gotta take some break, maybe 1 month, maybe 3 weeks, 2 weeks from the game. Don't open it. Ignore it all day, every day. Maybe all you have is frustration, bro. And when you release that frustration, you might come back and be better or enjoy it again. it happens to me too. It happens to me too that I get really, really annoyed by the game. And all I do is take a couple of weeks off and it comes back to me. Mi brother dice que está bien cansado. Eternal Waves, how are you? Que está bien cansado del juego y le digo yo que haga lo que yo he hecho. Agarrarme unas semanas de descanso y luego regresar y volver a disfrutar el juego. Me aventó ese maldito... No me salió la curva. ¡Ah! Estaba leyendo. Saludos a todos los que están mirando este directo. Greetings to all of the guys that are watching this live stream. If you possible, just hit like or dislike, whatever you want. Si es posible, denle like o dislike, como ustedes quieran. Aquí estamos enfrentando a un Razvani Beast que casi está Max Pro, ¿ok? Es difícil sacar una conclusión así, pero el carro se siente bien, pero enfrentar a un Razvani casi Max Pro es muy difícil. El Apollo intensa, de veras.
Apolo Intensa is dead, guys. El Apolo Intensa ya se murió. ¿Qué carros quieren ver? Los últimos tres carros que quieran ver. What cars do you want to see? Five more cars. New ones. If the you want to see, besides the list. Or if there are some in the list that you want to see, name them again. Si quieren ver otros carros que no estén en la lista, cinco más. Cinco que no estén en la lista. Si están en la lista, nómbrelos de vuelta. Cinco. Five more cars. El Beast Alpha. Paga, ok. ¿Dónde estoy? Oh. Lo malo de este carro es eso, tiene el derrape bien ancho, pero la velocidad es buena, 4.78, le nerfearon la aceleración, they did nerf the acceleration of this car, it used to accelerate better, but as you can see, the Bugatti also, it almost accelerates the same as this car, or a little higher, creo que el Bugatti, oh, and it didn't have no, no nitro. Creo que el Bugatti le gana acelerar a ese carro. Creo que. Ok, vamos a cambiar de carro. Let's change cars. Ok. El Reguera y el Ravani Alfa. Agrégalos a la lista, bro. Ahora vamos a ir con el Apolo Intensa. We are going with the Apolo Intensa. I do like the Lamborghini egoísta, but it is not a car that you want to spend your resources on, because there are better cars than that. Me gusta el Lamborghini egoísta, pero no es un carro que yo les recomiende que gasten sus recursos en él, porque hay mejores carros que él. Hay mejores carros que ese. Que es el Lamborghini egoísta. Pon el. Oh, ya pusiste el Beast Alpha. Ok. Está bien, bro. Yeah, that's another thing, guys. The egoísta, the nitro is not too good. El nitro del egoísta no está muy bueno. Eternal Waves, queremos que regreses, bro. Creo yo que ya se está saliendo mucha gente porque no veo a mucha gente en el juego. Y eso que estamos combinados, Windows, iOS y Android. Y no se ve mucho ya. Gameloft ha conseguido lo que quería, que era matar el juego. Este es un bonito carro. Que fue relegado también. This is a very beautiful car that it was highly nerfed. Actually, it used to escape too. It used to skip. And I think they fixed that. Creo que
hace poco se resbalaba y ahora le arreglaron eso un poquito. Aquí está un Centenario y un Bugatti, otro Bugatti y un Ferrari pista. I do not trust this car, and I also don't recommend it. Unless they were to Buffett, then I would recommend it. Este carro yo no le tengo confianza, ni tampoco lo recomiendo. La única manera que eso cambiaría en mí, esa decisión, es que Gameloft lo bafeara. Si lo bafeara, entonces sí yo diría que este es un carro en el que hay que invertir. Pero ahorita, la verdad, no. Es que en la tarde es cuando más gente entra, por eso los servidores se caen, bro. Todos los carros, Gameloft puede hacer con ellos lo que... Inclusive, ¿ya vieron? Es un chocadero, todos los carros podrían ser nerfeados por Gameloft a la hora que ellos quieran. All of the cars could be nerfed by Gameloft anytime they want. Anytime they want, they could nerf it. It is really hard to compete with this car. Es muy difícil competir con este carro. Yo no se los recomiendo. I do not recommend this car unless Gameloft would buff it, like I said. Le cambiaron el sonido del motor al del MP425. They did a switch the sound of the engine a Pagani Huayra to the MP425 sound. I believe we are almost done. Creo que ya mero terminamos. Ya, they did. Sí, le cambiaron el sonido, bro. Sí, le cambiaron el sonido. Al carro, bien feo. So we are going with this. Pagani Huayra VC. Centenario en Big Nalgas. El 600, Diego Torres, el 600. Dice Diego Torres, ¿cuál le recomiendo? ¿El BC o el 600? El 600. Recuerden,
Ah, estos carros solamente son intermediarios, ¿ok? Un ejemplo, si tú quieres, el juego ya está cayendo, ¿verdad? Pero si tú quisieras ser buen jugador y vas empezando, tienes 8 meses jugando, 10 meses, este es un carro intermediario para poder llegar a los grandes, ¿ok? Para poder llegar a los grandes carros. Este no es un carro en el que tú tienes que poner todas tus esperanzas. Este no es un carro en el que tú le vas a ganar a todos los centenarios si tienes buena habilidad. Este es un carro que va a sufrir para ganar. Es un carro intermediario porque la aceleración de este carro es muy baja comparada al centenario y a otros carros. This car is not to compete at a really high levels. This car is just an intermediate car. This car is just to give the step to the centenario. Okay? You cannot compete at a high level with this car. And if you do, you're gonna have a lot of issues because there are a lot of cars that accelerate better than this car. Okay? It's not a car to beat centenarios, especially those good drivers with the centenario. It's hard, it's really hard. Muy, muy difícil ganarle a centenarios con este carro, porque aceleran muy fuerte. Yo creo que andan por ahí como entre 500 milésimas de diferencia en aceleración. ¿Puedo creer eso? Almost, almost, guys, almost. I almost passed him. Remember, we are fighting the best cars of the game. Recuerden, estamos peleando contra los mejores carros del juego. Do I recommend the Pagani Huayra VC? Yes, but the 600LT is better than this car. The drifting, the handling, the car is way better in all aspects of this car. So I will, if I was a beginner, I would go for the 600LT. Way better than this car or the Lamborghini SV. Si yo fuera un principiante, yo me fuera por el por el 600 LT. Um, 600 LT o también me fuera por el 600 LT porque es mucho mejor comparado con el BC y el Lamborghini SV. Ok, ahora vamos a ir. Bueno. Oh, James McDowell quiere ver el desde hace rato, bro. Desde hace rato a James McDowell wants to see the Dunkerque. I forgot. Sorry, James. Mi brother James McDowell está pidiendo el donkey desde hace rato. Saludos a Sundae que se la pasa estudiando. Qué bueno, qué bueno. Toda la gente que estudie, estudie.
Si quieres estudiar, deja a un lado la putería de las mujeres y dedícate a estudiar. Después de que estudies y tengas tu carrera y tengas tu trabajo, entonces sí, búscate tu novia. Pero si quieres estudiar al 100%, deja la putería, déjala a un lado, dedícate a estudiar. What I'm saying is that if you guys want to go to the college, if you guys want to study, don't mix. Wait, come on, hombre. It talked out. If you guys want to study, go to the college, be somebody. Don't mix studying with women. Leave it, put it to the side. Put it to the side. When you become somebody and you have your own job, then you start looking for women. But before that, don't try to mix things. Don't try to do both things at the same time because you're gonna fail in one or both of them. It happened to me and it happened to a lot of people. Ya me pasó a mí y le ha pasado a mucha gente. Así es de que mendigo Carrillo, ese Carrillo que estaba enfrente, that car that was in the front, guys, I'm messing up, la estoy regando, porque ya sé que van a hacer eso, pero estoy confiando mucho en que van a arrancar. I am putting all my hopes that they are gonna start like me. And it's not happening. Así es, la escuela es lo primero, aunque no lo vean. Miren, un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En la compañía que yo trabajaba, yo era asistente de ingeniería. Entonces, los ingenieros que contrataban no sabían nada, nada. Y les decían, cuando los contrataban, les decían, aquí está JC, él te va a enseñar toda la compañía. Entonces yo les enseñaba toda la compañía y les enseñaba cómo se hacían los trabajos. ¿Ok? Ellos ganaban como 80 mil dólares al año, yo ganaba 50 mil. Entonces la gente decía, ¿cómo es que JC gana 50 mil? Y les enseña todo a los ingenieros. Y los ingenieros ganan 80 mil y no sabe nada. Bueno, la respuesta es, mis amigos, que yo no estaba estudiado. Y una compañía no va a poner su dinero en alguien que no esté estudiado. Así te tengan ahí de burro enseñando ingenieros, tú nunca vas a ganar. Igual que un ingeniero. Nunca. Porque ellos tienen el papel. So, what I was saying, guys, that when I used the place that I used to work, I used to assist engineering department. So, I used to teach all of the new engineers how the company was running or how the company used to do the projects that we used to do. I used to teach them, I used to show them how to do them, I used to show them a lot of stuff. The problem is that they used to make $80,000 a year and I used to only make 50,000. Okay? I used to only make 50,000. So people used to ask, people used to say, how come JC makes 50,000 and you guys make 80 and you guys don't know shit. And the guy and the owner used to say, because JC doesn't have the degree
to be an engineer, and they do. So if you are going to school, take advantage and get the paper. Later on, you look for a woman or whatever. So si tienen la oportunidad de estudiar, háganlo, agarren su diploma, gradúense y ya después, se meten de puterías con mujeres. Mientras, enfóquense en sus estudios. Ok. Centenario en Alfa. Ok, brother, Rice Street. Cuídate mucho, bro. God bless you. Centenario, Rasvani Beast Alpha, and what else? ¿Cuál es el otro? Oh, Reguera. Ah, ya sabía que... ¿Cómo me puede pasar eso? Okay, brothers, yes, the Dunker ball is kind of like the atom. If you have the abilities, you will have a lot of power with the Dunker ball. Si ustedes tienen mucha habilidad, van a sacarle buen provecho al Dunker ball. Es muy, muy, muy bueno. Lo siento. Que acelera un poquito más. I feel like it accelerates a little better than before. Sí siento que acelera mejor que antes. Okay, so we are next with the Centenario. Ya, we are almost done. Ya casi acabamos. Ya no queda mucho. Yo creo que ya se fueron todos. I think everybody left. No sé si ya todos se fueron. A ver, let me see. 11 centenarios, 11 centenarios. I don't know what happening there. ¿Y quién pidió el centenario? Como si el centenario no sirviera. Why did they request the centenario like if the centenario was not good? Ese centenario, ¿qué será el que va enfrente? I don't know what car is in each of the front, but it's going really fast. No sé qué carro va enfrente, pero va bien recio.
muy rápido. Too fast. I'm Nick Niman, and I'm a StreamYard user. If you're considering live streaming and you're considering using Stream. Centenarios Arash en vivo. Creo que el Divo fue el que me chocó. I believe that Divo was the one the KD me. Eternal Waves. Oh, ya, sí es cierto, bro. Vamos a ir con él. Gracias, Eternal Waves. Se me olvidó. Se me olvidó que el bestia Alfa seguía. O sea, no puedo hacer esta carrera. Con el Razvani Beast Alpha. Let's go for the Razvani Beast Alpha. So tenemos 9 jugadores, 9 racers. 9 racers, es a lot of racers, es muchos jugadores. Ok, vamos a ir Razvani Beast Alpha. Razvani Beast Alpha. So, entonces, mis amigos, de nada sirven, por mucho conocimiento que tengan. En el caso mío, por mucho conocimiento que tengan, si no tienen el diploma. ¡Ay, ya se me acabó! I'm out of nitro, guys. Nobody saw that. Nadie se picó. Mal comienzo. Nadie puso atención. So vamos a ponerle poquito nitro para jugarlas a el último carro. We are gonna put a little nitro just to race the last car. I still got a lot of these ones. Vamos a poner 10 minutos. 10 minutes. Y luego vamos a ir con el Riguera. Big Nalgonzote. Se me acabó el nitro. Este carro casi tiene el mismo manejo que el Razvani X. This car has almost the same handling than the Razvani X.
A ver, ¿quién viene atrás? Ve, y el nerf de acceleration. I was gonna make it, creí que le iba a hacer. Todavía pueden nerfear este carro, you can steal, digo, todavía lo pueden. ¿Cómo se le dice? Bugatti Chiron 1786. El Bugatti Chiron 1786. Todavía lo pueden tunear a este carro. Oh, otra carrera, ¿verdad? Another race. Reggae time. ¿Ya se acabó el Nitro? No, todavía tengo Nitro. Okay, Rigueira, let's go with the last car. This is my last car and I'm out of here. No creo que este carro pueda pelear con los centenarios. Está muy pesado. It's too heavy to fight with the centenarios. Nueve corredores. Una pista larga.
Bien difícil, bien difícil estar leyendo qué iban a hacer. It's hard to read what they gonna do. Usually they go one side and they see you coming from the other side, so they hit you so that you won't go by. Usualmente lo que hacen es se van en su lado, pero cuando miran que ya vienes, te arrepuntan contra la pared y eso pues te cuesta mucho tiempo. Aquí estaba, era un devil. So, es complicado estar leyéndole la jugada al otro. So, ahí vamos, vamos por otra. Todavía queda Nitro. Mal brinco. Yo empecé al último, es difícil irte metiendo ahí entre todos. I started right in the back, really, really in the back, y aún así me les metí enfrente. Está bien, buen resultado. It was a good result. Todavía queda para una. It's still left. Nitro left. Now it's done. It's done. No more. No más Nitro. No más Nitro. Pues esta es la última carrera, brothers. This is the last race. I hope you guys like the live stream. Espero que les haya gustado. Estas ya son carreras más avanzadas de un alto millaje ya. Necesitas tener más práctica, más desempeño.
¡Vamos, burro! Modo. Así es, brothers. Reguera versus Jesco. El Reguera contra el Jesco. Mucho más ligero el Jesco. Claro, mucho más ligero el Jesco que el Reguera. Pero ahí está el segundo lugar. Nos vemos en otro directo más. Espero y se haya visto bien. Cuídense mucho. God bless everybody. Espero y nos veamos la próxima. La próxima semana. Espero y se la pasen muy bien en este weekend, en este fin de semana. I hope you guys have a nice weekend. God bless everybody. Cuídense mucho. Saludos. Adiós, Macho Castigador, Virgilio Vega, Alan Cano, William Martínez, Eternal Waves. Saludos a todos, brothers.